Pues muy buenas tardes, Rosy, que nos pudieras compartir. Hoy es un día súper especial para todas las niñas, los niños. Hay alegría, se siente esa vibra y sobre todo incluso uno como adulto empieza a sentirse nuevamente niño. ¿Cómo te lo has estado pasando? Vemos que tienes mucha actividad en tu agenda. ¿Qué es lo que has encontrado? Bueno, pues en la mañana estuvimos en Tecomán acompañándoles ahí a un evento, a una radiodifusora y otros compañeros que se sumaron ahí a organizar. Y ahorita estamos saliendo aquí del Centro de Reinserción Social de Colima, capital, en el espacio femenil. Venimos a visitar a las mamás con sus hijas, con sus hijos, para traerles también un momento de alegría, de esparcimiento, fomentar eso en las y los niños. Nos acompañó nuestra gobernadora, nos acompañó el fiscal del estado, el secretario de Seguridad Pública y bueno, hicimos un gran equipo para venir a traerles este momento de diversión a través del DIF estatal y pues las mamás estuvieron muy contentas, compartimos regalos y comidas con ellas y con sus hijos y pues la intención es que se sientan siempre acompañadas y respaldadas por el gobierno del estado. Además que este tipo de actividades y sobre todo en los niños es punto clave, ¿no? Para poder acabar y fomentar una cultura de valores, ¿no? Así es, justamente es el mensaje que les transmitió nuestra gobernadora a las mamás, a los niños y a las niñas. Y es así como esperamos acompañarles en todo lo que necesiten. Nuestra gobernadora nos informó que es el primer evento de este tipo que se realiza en la historia en este centro de reinserción social con el área femenil. Y pues es algo muy importante que el gobierno del estado también esté dentro de estos espacios que son tan importantes para procurar la paz de todo nuestro estado. ¿El Manzanillo se tendrá actividad? Sí, ya vamos para allá. Ahorita en estos momentos nos vamos a trasladar para allá a las 4 de la tarde. Los esperamos allá en Manzanillo en nuestro evento de allá. Finalmente, ¿qué mensaje le puedes dar a todas las niñas y los niños que nos ven y nos escuchan? Pues que tengan un excelente día, que disfruten mucho este día, que disfruten a sus papás, a sus mamás, que se diviertan, que se llenen de regalos y sobre todo que les queremos mucho, que recuerden que desde el gobierno del estado estamos para apoyarles. Para nosotros la niñez y la educación a la niñez es algo muy importante y en lo que trabajamos todos los días desde el gobierno del estado. Así que se la pasen muy bien, niños. Muchísimas felicidades. Gracias.